Mis pequeños saltamontes, ¿cómo van? También van mal, tu trin. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Vamos, Henry, hoy. ¿Todo bien? Profe, viera que ¿cuánto es el valor del capacitor cerámico? Es, ahí dice 0.1 micro, pero si lo pasamos a nanos son 100 nanos, que sería un 104, y un 104 usted tiene un montón. Vamos a ver. Y si no, Parece si le que ya pedimos no 10 hay. nanos, tenía que ser un 103. Entonces sí hay profe. Profe, Dígame. se había dicho que permítame. Ahí. A ver. Usted había dicho que el negativo de esto Ah, con el negativo iría del puente. directamente el negativo de todo el circuito, o podría también ir así, ir, ¿qué? ¿Ir a negativo directamente? ¿A la fuente? ¿Puede ir o no puede ir? A la fuente. Sí, de todos modos, el negativo de la fuente es la que está entrando el protoboard. Lo puede poner en el protoboard o lo puede poner directamente a la fuente, como usted quiere. De todos modos, la cosa es que el negativo de ahí entre al negativo de allá. Profe, usted ve, y aquí también hay una entrada, pero no identifico. ¿Cómo? También hay una entrada y no identifico cuál es. Digo. ¿Cómo no identifica cuál es? Como he indicado que siempre en un dispositivo hay un negativo y un positivo, ¿verdad? Pero lo que no encuentro ahorita Ahí es no, el positivo. ahí hay un neutro y un LI. Este Recuerda que sería el. el sonido en las bocinas está puesto en LIR, o sea, left y right. ¿Ya? Entonces, LIR es la parte positiva de la entrada, solo que está dividida en LIR. Aún. Entonces les había indicado que estas dos patitas que están aquí abajo se unen Usted no nos había y van para indicado, los el. demás tenían que hacer sus mediciones. Esas fue sus mediciones. O sea que usted está trabajando con su entrada de jack, pero los demás todavía no tenían su entrada de jack. Entonces, ellos tenían Ah, que bueno. tener su medición y tenían que tener. O sea que usted hizo mal las mediciones, digamos. Vamos a ver. Es que ahí tiene que identificarlas usted para que usted las use, no para que sus compañeros las usen. Bueno, profe. Es usted, mi brother, porque eso está así, ¿verdad? Ah, entonces esto queda aparte y estos dos aparte, ¿no? Por eso quería hacer la división así entre el protoboard aquí, mire, pero no casa. Yo pensaba que sí. Bueno, entonces, ¿qué? Solo casan las patitas de atrás, nada más. Y el de adelante, se podría decir. Pero, ¿y para qué necesita ese agujero? De todos modos, si lo pone así en normal, L y R estarían juntos. ¿Sí o no? Pero si para usted es más fácil soldarle patitas, solo agarre su cable, lo enrolla y lo solda y ahí está.
No problema, solo no voy a hacer cables muy grandes porque como el cable produce ruido, entonces haga unas patitas no muy largas, oye. Aún. Soldados hacia la bocina, más o menos, o dependiendo. Pero donde quede bien la bocina, tampoco no muy largos, pues tampoco los voy a hacer así, ¿no? Unos Diámetro. cables solo para poderlo meter ahí, que no genere mucho Ah, bueno. ruido. Ah, bueno, profe. Que esté bien armado es otra cosa. Ok. ¿Por qué tanto cable, Henry? Mire, ves, por ejemplo, esos dos cables rojos que tiene en el donde está el conector para jack. Se los pudo haber ahorrado poniendo directamente los dos cables negros con el potenciómetro. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Y esa resistencia de 3.3 ohmios no va a tierra? ¿Sí? Ah, con el capacitor a tierra, sí ves. Perdón. Ok, y esa pata 7 no va directamente al positivo. La pata 7 del LM386. Ajá, Déjeme ver. ese capacitor ¿de cuánto es? Este es de 4.7. Ese va en la Sí, 7. 4.7. Ah, no, ese entonces es la 6. La 6 es el capacitor ¿de cuánto? ¿Ves? Capacitor este es de 3.30. No, de 4, 4.70, no me acuerdo. Déjeme ver, profe, que no me acuerdo. Vale, pero ahí es donde va directamente al positivo. Y tiene, es cierto que tiene un capacitor, pero va directamente al positivo. Sea, mire. Está el dibujo. Así pues, la pata 7 va con el capacitor ese de 4.7 microfaradios. Ahí está bien. Pero este B es de 4.7. El que va de la pata 7 a tierra. Ahora el 6, sí, mire, va este, va el capacitor de 470 a tierra, pero también va directamente al voltaje, mire. Aquí va. Yo no veo que vaya directamente ahí al voltaje. ¿Ya vio o no? En el dibujo. Ya vio que la pata 6 va directamente al positivo y aparte de eso tiene el capacitor desde ahí hasta la tierra, ¿va? Pero lo demás está bien. No sé, primero arregle ahí. Ya, bueno. Chicos, voy a finalizar la sesión y voy a abrir otra vez, ¿oye? Estos serían los últimos dos periodos, ¿verdad? Entonces voy a cerrar acá y voy a abrir. ¿Estamos?